Candidato Alfredo del Mazo, señoras, señores, amigas y amigos. En un Estado de Derecho nos debemos someter todos a la ley, subrayadamente quienes tenemos la oportunidad de ostentar una representación pública. En un Estado de Derecho, la voluntad superior es la de la comunidad, que demanda con justa razón seguridad. Yo diría, es el deber sagrado de una autoridad ofrecérselo y garantizárselo a la comunidad toda. Es el origen mismo del contrato social. De ahí se deriva la importancia de este oportuno y fructífero foro, de un político dispuesto a escuchar, y más aún cuando las voces que se han dejado oír no solo son las de los expertos, sino de la gente cotidiana, las y los líderes de la comunidad que conocen porque padecen los problemas y con la experiencia y la capacidad aunada al sentido común, le ofrecen al candidato opciones y más aún formulan compromisos. Qué importante es en este momento, en este país, hacer una especie de profesión de fe por la legalidad, porque hagamos honra del compromiso de que no hay espacio a la impunidad, a la arbitrariedad y a los caprichos. El interés superior de todos por encima de cualquier pretensión. Y en este orden de ideas, de todos los asuntos atinentes a lo jurídico, cobra superior importancia el aspecto penal, justamente porque los bienes tutelados son la vida misma, la integridad de las personas, su patrimonio. Por eso no es casual que la más importante reforma al sistema penal desde 1917 haya ocurrido hace escasamente 9 años. Pero a decir verdad, no basta con la consignación constitucional y la reproducción en leyes secundarias y en codificación estatal para convertirlo en vida cotidiana. Son al menos 4 eslabones visibles los que integran el sistema de justicia penal, de los cuales han dado cuenta aquí con acierto, con capacidad de concisión, quienes nos han hecho el favor de hacer la recapitulación. La seguridad pública, las policías, cualquiera que sea su adjetivo. El Ministerio Público, es decir, el investigador de delitos, el persecutor de probables delincuentes. Los jueces, todo el aparato judicial y el sistema de reinserción social. Qué importante es no perder la visión integral del fenómeno, porque si convienen conmigo que estos son 4 eslabones que deben ser igualmente robustos, si alguno de ellos se debilita, de cualquier modo se rompe la cadena. No es un asunto sencillo. A la consignación jurídica, a la consagración constitucional, sigue quizás el más importante de los retos, el cambio cultural, el cambio de mentalidad, la transformación desde dentro que se convierte en un apercibimiento colectivo de que estamos en un Estado democrático de derecho. Y en un Estado democrático de derecho no basta que la democracia sea un vehículo para hacerse de una responsabilidad pública, hay que ejercer el poder democráticamente. Y hacerlo así es hacerlo bajo el imperio de la ley y, lo más importante, haciendo que en cada asunto de orden judicial no se haga un monumento al formalismo, sino el cumplimiento cabal de la justicia. Por eso, qué importante es que con la participación copiosa de decenas de personas que se han dado cita esta tarde, le hayan puesto al candidato
una cauda de planteamientos que serán, no tengo duda, la mejor materia prima para convertirlas en planteamientos legales y, lo más importante, en políticas públicas eficaces. Pero este asunto requiere muchos más elementos a favor. Primero, hacerse cargo que el respeto por los derechos humanos no es un asunto ni siquiera a discusión, que hay que cumplirlo a cabalidad, porque la reforma más trascendente en la materia de 2011 hace que el viejo concepto de garantías y el otorgamiento de los derechos por la Constitución cambiara por derechos humanos reconocidos por la Constitución. Pero cuidado con malentender los derechos humanos y suponer que son el vehículo para la impunidad y que puede haber no un uso, sino un abuso de la protección jurídica para los derechos humanos. Un elemento más a considerar es la creciente participación social. Este no solo es un asunto, diríamos, de carácter gubernamental, es un asunto de naturaleza pública, y lo público va más allá de las autoridades. Por eso la participación de las organizaciones serias de la sociedad civil, no solo en el señalamiento, sino en el involucramiento y compromiso para hacer del sistema de justicia penal una realidad, los gobiernos de avanzada, los gobiernos democráticos, tenemos en las organizaciones de la sociedad civil a aliados incondicionales. Por eso me da mucho gusto saludar a mi respetado y querido amigo Alejandro Martí, hombre ejemplar comprometido con la seguridad y la justicia de este país. Gracias, querido Alejandro. Y dos cosas para terminar. La fase preludial del complejo proceso penal es la prevención. Es decir, las políticas públicas orientadas a evitar las conductas delictivas. Y es allí donde cobran importancia los planteamientos centrales de nuestro candidato del MAS. Un gobierno generador de empleos, un gobierno que protege a nuestras mujeres, un gobierno que piensa en los jóvenes y sabe que la educación nunca será un gasto, sino siempre será una inversión. Un gobierno que piensa en sus niños, en sus adolescentes y jóvenes. Un gobierno que invierte en cultura. Un gobierno que sabe que la infraestructura no es una comodidad, sino la oportunidad no para acercar bienes, sino para acercar personas. Un gobierno sensible y capaz que hace que en la medida que la satisfacción social sea superior, el nivel de conflictividad social será menor. Por eso no se pueden disociar los planteamientos que Alfredo del Mazo viene escuchando todos los días. Y por eso me place acompañarlo, porque ustedes lo conocen tanto como yo, pero la vida me ha dado la oportunidad de estar cerca de él y poder acreditar con enorme satisfacción y orgullo fraterno que no solo tiene talento, sino tiene talante. Es decir, tiene capacidad, es un hombre preparado, es una persona bien formada, pero tiene talante porque tiene actitud, tiene tamaños, tiene fuerza, porque va firme y con todo. La dura realidad se nos viene encima y hay que apercibirnos de que el Estado de México no solo es un Estado grande, sino es un gran Estado, el más grande del país, en todos los sentidos, y que así como genera inversiones productivas e importantes inversiones en materia de educación y salud, el crecimiento exponencial de su población
hace que se multipliquen los desafíos. La demanda número uno de los mexiquenses es justamente la seguridad. Por eso Alfredo del Mazo no se equivoca con la actitud de escuchar y tomar en cuenta lo que se escucha. Viene a este foro, estoy seguro porque lo conozco, después de escuchar, a comprometerse. Pero ahora yo, en franco atrevimiento, vengo a pedir que nosotros nos comprometamos con él, porque aquí hemos escuchado planteamientos todos precisos, todos categóricos, todos rotundos, pero para que esto y más sea posible llevar del planteamiento a la práctica, de la iniciativa a la ley y de la ley a las políticas públicas, tenemos que hacer como las tendencias nos lo marcan, que Alfredo del Mazo se alce victorioso el próximo 4 de junio. No obstante que ostento con orgullo una militancia partidaria, hoy lo que está de por medio es la viabilidad del Estado de México. Más allá de visiones cortoplacistas, incluso de legítimas demandas personales, grupales, regionales, lo que tenemos que hacer es amacizar el proyecto nacional. Y para eso necesitamos no un dirigente, un líder que no solo le acredita a la gente que lo sigue, que la gente es capaz de hacer muchas cosas, sino que movido por la emoción, por el entusiasmo, por el compromiso con la tierra y con su gente, está dispuesto a consumirse por ello. Por eso soy del masista y por eso confieso que todo el capital político que he logrado acumular lo pongo al servicio de su causa. Amigas y amigos, queridas compañeras y compañeros, hemos en cada episodio de nuestra historia local hemos hecho cosas muy importantes. Estamos en el preludio de otra más. Militantes o no, sí, mexiquenses que quieren a su tierra como es, pero que la han soñado mejor de como es. Personas bien intencionadas que no tienen miopía, cortoplacismo, que ven más allá del 4 de junio y que quieren que su familia esté a buen recaudo. Todos nosotros, para que esto fructifique y el sueño se convierta en realidad, tenemos que hacer nuestra aportación extraordinaria para el triunfo el próximo 4 de junio. No se trata estrictamente de derrotar a nadie, se trata de hacer que triunfe un proyecto de Estado, porque, ojo, está alineado con un proyecto de país. Y podemos impulsar muchos asuntos, hacer muchos compromisos, pero el elemental, el sine qua non, es decir, sin el cual no, es trabajar por la seguridad y la justicia, porque la seguridad y la justicia siempre son el preludio de la paz. Por eso, querido Alfredo, vamos contigo porque creemos en ti, en un Estado de México más próspero, y en esa historia queremos ser protagonistas al lado tuyo. Felicidades, compañeras y compañeros.